Venga usted, tómense su cafecito caliente, que ya ahorita le paso las chamucadas. Gracias, doña Rosa. Ay, voy a comerme los pan de arroz chamuscao. Más vale que me hagan daño y no que se pierdan. Ponte, y ahí usted no me va a achacar. Siempre me ocurre lo mismo. Por cuidar a Musurita se me chamuscan los pan de arroz. Ay, no se preocupe usted. Ahorita viene Patichi y se los come todingo. ¿Qué pasó con el agua, Patricio? Hace rato que te estoy esperando para poder bañar a tu hijita. Te tiraron un golazo. Y te hiciste un chichón. Ay. Ya, ¿qué más? Ya te tropezaste en un buen 20, caíste. Claro, y así las derramaste en las latas y me quedé sin agua. No, Patichi. Ay, Patichi, ya no sé qué voy a hacer con vos. Mira, te mando a traer agua y mira con lo que venís. No, ya no, Patichi. ¿Qué es vos? Te trae agua de una vez. No voy a poder bañar nunca, Musurita. ¿Qué? Ni que hubieras visto al mismísimo diablo. Ya ándate de una vez a traer agua y rapidingo. Ay, ¿qué será lo que estás tramando ya? Ya, ándate por agua, rapidingo. Ay, este Opa está cada vez más peor. A ver la cabecita. A ver la carita. Eso es. Sí, es linda la hermosura, que está hermosa esa cabeza. Hola, hombre, Patichi. Voy a entrar un ratito aquí al Chaco a ver si encuentro algo para cazar. ¿Querés ganar tu empanizado? Bueno, me vas a cuidar el caballo. Bueno, Musurita, esta su batita rosadita, su dominguero, se va a ir a la iglesia. A ver. La otra manito. Muy bien. Ay, mi hija. Bella. Asunta. Pásame el peine, hija. Con este su vestidito dominguero, seguro que va a correr al sur, Musurita. Esas son creencias de vieja. Al sur se lo corre cuando los niños muestran el trasero. Ni Dios lo quiera. Yo prefiero nomás estas costumbres. Bueno, comadre, siga usted con sus creencias. Bueno, vámonos, Musurita, afuerita para que usted esté fresquita, porque aquí hace mucha calor. Mamá, y a la vuelta te voy a dar otro más. Un momento, no lo comas todavía. Primero atendé mi caballo. Dale agua, pasto, que yo voy a volver ahorita nomás, no voy a tardar. Bueno, mi niña,
aquí se queda usted sentadita, refrescándose. Entra su mami, saca el pan de arroz. ¿Ya? Quietita, no se va a mover, ¿bueno? Ya. Bien, Patichi. ¿Cumpliste con lo que te dije? Muy bien. Entonces, te voy a dar otro empanizado. ¿Y para qué lo botás, hombre, si ni siquiera te he dado el otro empanizado? Ah, no. ¿Y cómo es que lo has cuidado, Patichi? Mira estas crines. ¿Quién cimbó el caballo? No, deja nomás, deja. Yo allá en la estancia lo voy a hacer deschipar. Déjalo, deja nomás. Bueno, de todas maneras te voy a dar el otro empanizado que te había prometido. Tomá, ahora andate nomás, andate. Está bien, andate nomás, andate. Bañarte. Ay, hija, ¿quién te hizo esto? ¿Cómo te hiciste esto? Patichi. ¿Pero dónde? Si no lo veo. Ay, ese opa, Patichi. Bueno, no importa. Séntate aquí, mijita. Que como hace harta calor, orinja, te vas a secar, ¿ya? Orinja, ven. Voy a los patarros. Oiga, doña Rosa, ya se está entrando el sol. ¿Por qué no va y me la mete a Musurita? Está ahí sentada en el corredor. Claro, pues, doña Nieve, a Uringa voy y la traigo a la niña. Sí, porque ya se está anocheciendo. A Uringa voy y la traigo a la niña. Musurita. Ay, ¿dónde estará ya esta chica? ¡Musurita! ¡Niña! Seguro que se ha ido donde doña Mica. ¿Dónde estará esta muchacha?
usted a Musurita, comadre? La vi de, pero hace 2 días. No, yo digo de hace ratito. No, no, la verdad que no la vi de, comadre. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ay, estamos apenadísimas. Dígase que, a más ratito la sentamos ahí en el corredor a que coma una chamuscadita la niña y de repente la se ha perdido, desapareció. Bueno, pero no se habrá ido tan lejos, no hay para qué afligirse, ni que se la hubiera robado el duende. Ay, comadre, ¿cómo será? ¡Ay! ¿Quién fue el atrevido ese? ¿Qué le pasó, comadre? Pero diga usted que me han tirado un bolazo aquí en esta parte de aquí, oiga. Ay, ya yo sé quién fue el ahí, comadre. ¿Usted lo vio? Pero como si lo haya visto. Ay, cuénteme. Ay, ya le voy a contar, comadre, ya le voy a contar. Pero venga, cuénteme que hasta que usted vuelva ya, me pasó el dolor. Oiga, ¿no habrá sido el duende? Y uno grandote, y a copa y baúl. Ahora sí que me las va a pagar, ese va a saber quién soy yo. ¡Eusebio! ¡Eusebio! Ven y ayúdame a pillar a Patich. Dios mío, ¿dónde podrá estar? Pero si no sabemos nada, es como que la tierra se la haya tragado a la niña. Pero si ella no estaba en la calle, estaba allí en el corredor. Esperemos que venga Asunta, ya no tarda ella. Ya viene, Lai, mire, ya viene, como fue. Encontraron a Musurita. No, pero ya sabemos quién la tiene. ¿A dónde está? Hacia el bellaco que se la ha llevado. ¿Qué va a ser bellaco ese? Ningún bellaco ese, sí que es un opa y vivo. Yo más bien diría un echalopa. No, no dicen por el opa. El mismo, por Patichi. Pero si ese no es hecho el opa, es opa nomás. Opa, y ya le digo, un opa y con una puntería. Bueno, comadre, como usted sabe, no se necesita tener muy buena puntería. Va. Usted se refiere a mi cadera, ¿no? No, comadre. Es que sus caderas sean grandes, pero a 2 cuadras, cualquier inga nomás. Bueno, déjenme discutir y vamos a buscar a Lopa de Palenche. Vamos, 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 vamos. ¡Eusebio! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Estamos buscando a Musurita. Ha desaparecido. ¿No la vio usted por ahí? La vi hace un rato cuando pasé. Estaba sentada debajo del guayabo. ¿Y no sabe para dónde se fue? Estaba jugando con Patichi. ¿No ve? Lo que yo sospechaba. ¿Sospechar qué? Que fue lo para Patichi por el que se la llevó. ¿Quién más va a ser? No, señora, está equivocada. La niña siguió sentada y Patichi se fue con las 2 latas para allá. ¿Está usted seguro, don Néstor? ¿Cómo se las cuento, señora? No se ponga así, doña Nieve. Tranquilícese, ya va a aparecer, mire. Ni bien la pillen, ya pues se le van a traer. Mire usted robarse a la muchachita en un santiamén. Ya no hay garantía en este pueblo, doña Mica. Su verdad, comadre, cualquier rato se lo pueden robar a uno. Oiga, esto es como cosa de la trampa. Así me decía don Eusebio, su marido, que cuando se la robó a usted, no tenía nada de trampa él. Pa' desgracia mía, porque yo siempre quise un hombre que a mí me defienda, pero siempre soy yo la que lo tengo que defender a él. No diga así, doña Mica. Usted siempre lo ha querido, los dos se han querido. ¿Por qué tiene que hablar así? Usted debe decir cosas bonitas de él, más bien. Qué bonito, ni cariñito con ese. A ese hay que hablarle como a Camba, para que así entienda de una vez. Bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver con Musurita? ¿Eso qué tiene que ver con que aparezca la niña? Es que tiene que ver, comadre, porque este sinvergüenza es un incapaz. Usted sabe que toda la tarde me estuve esperando
para ir a darle una tunda a Patiche. ¿Y acaso ni siquiera se mosqueó? Hay que tomar en cuenta, doña Mica, que Eusebio tiene razón. Porque ¿quién no le dice a usted que Patiche sea de la cría respondona? ¿Qué quiere decir con eso, don Néstor? Pues que Patiche puede darle una grandísima pateadura porque es bien sopapeador el sonso ese. ¿Qué va a ser? Ese opa no mata ni una mosca siquiera. No crea, doña Mica. El otro día, Abelino, mi marido, se le asentó aquí una mosca. Y se ha venido el opa y le tiró un manazo y allá lo mandó al pobre Abelino, pobre flacuchento. Es bueno nomás el opa ese. Escúcheme, don Néstor. ¿Y no será que el duende se la ha llevado? ¿No vi que le gusta una choquita chiquitita? ¿Verdad? ¿Y dónde lo encontramos al duende? Eso, ¿dónde? ¿Dónde? Yo sigo pensando, sí, que Patiche es inocente. Eso, pero no hay ninguna explicación. Mire, de no ser que Patiche haya prendido para allá con la pelada y la haya escondido en otro lado. No ha sido Patiche. No ha sido él. No lo defienda usted, porque ese es un opa dañino. Y puntero. Hay que esperar. ¿Pero esperar a qué, don Néstor?